Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Leyes. El día de hoy vamos a hablar de una película que es un referente para todos los abogados, pero que también nos hace referencia a muchos conceptos como el de familia, las mafias, las estrategias que en un momento dado se determinan. Una película que tiene más bien de tres películas que se encuentran, que hablan de un referente en el cine estadounidense, y me refiero al Padrino, de precisamente dirigida por Francis Ford Coppola, y para ello me acompaña mi amigo catedrático de la Facultad de Derecho, el doctor Esteban Arcos. Esteban, bienvenido a Cultura del Derecho. ¿Qué tal, mi querido Diego? Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este programa, y estoy agradecido. Esteban, con algunos compañeros que he platicado, que íbamos a hablar sobre El Padrino, me decían, qué raro que ningún abogado antes te hubiera propuesto una película que se vuelve un clásico dentro de los abogados. Nos llama mucho la atención, incluso el papel que juega el abogado dentro de la película, pero también el tema de la figura de las familias, la parte de hablar de un referente histórico en Estados Unidos, del papel que se jugaba en las mafias. ¿Por qué elegiste esta película? Y sin lugar a dudas, debe ser una de tus favoritas. Efectivamente, mi querido Diego. Fíjate que de entrada suelo, al momento de estar con chicos en clase, decirles que lo importante de un abogado es hacer y consolidar la confianza hacia el cliente y la confianza hacia los demás. Y me parece que El Padrino es esa película que te da esos toques. Cuando yo la vi con mi padre a la edad de 10 años, te lo juro que me marcó, porque a la par que le iba viendo, mi padre me iba explicando y me decía, esto no se debe hacer, mira lo que va a pasar, mira las consecuencias. Y lo asocio mucho con el derecho, porque es como que a toda acción una reacción. E indudablemente podemos todos, como tú bien lo decías, a nivel familia, si se asemeja a la familia Corleone, tener todos ese estereotipo, esos tipos de perfiles. Una madre amorosa que siempre va a estar al cuidado de los hijos. Un papá que, cuando estamos en el rol de padre, quieres lo mejor para tus hijos, pero al mismo tiempo entiendes cuál es el perfil de tus hijos. A lo mejor el hijo que es más sensible, más dado a no hacer lo que hace el papá. El hijo que a lo mejor es más impulsivo, más arrebatado, y que seguramente dices, tampoco es lo adecuado, porque si no, no va en el crecimiento a ser el mejor. Y luego puedes tener al hijo que le gusta el estudio, que lo ves un tanto introvertido, pero a veces en este tipo de perfiles son los que explotan más o hacen que la familia, en este caso como Michael Corleone, se sintiera orgulloso no por lo que venía haciendo, sino por lo que hizo al tratar, me parece, que de seguir la misma misiva que le decía su padre. Lo importante es la familia, ante todo la familia. Creo que esas son frases que nos enmarcan y que hoy en día debemos de tener todos. Y no era nada más hablar de gángsters, de mafias, de balazos, no. Él decía, quiero reflejar en la película una familia con la cual asocie que todos podemos ser una familia Corleone, que todos podemos vivir altas y bajas. Entonces, yo creo que eso es lo importante en tanto a entender el mensaje. Lo importante es siempre tener a tu lado a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tu esposa, porque serán ellos los que hacen y alientan a que uno pueda ser el día a día. Entonces, sin lugar, es maravillosa esta reflexión que haces de esta película, que efectivamente en la vida no hay héroes y villanos, ¿no? Y tampoco en el cine. Y aquí podemos identificar a personajes que tienen cosas buenas, cosas malas. Los humanizamos, porque me parece que eso también es muy importante. A veces este padre, pues, que sale a la calle, como muchos padres, en busca del alimento, y con ciertos principios, con ciertas reglas, para algunos adecuadas, para otros no. Pero al final vemos, incluso de la 1, cómo inicia hasta el final de la película 3, la presencia del padrino, precisamente, con la familia y el papel que ocupa, y creo que esa es una labor importante, y el identificar, porque generalmente a veces decimos que nuestra generación somos padres muy presentes, pero también aquí vemos una presencia distinta. No es que no fueran presentes los padres de los 40, de los 50, de los 60, sino que quizá juegan un rol muy distinto. ¿Por qué es importante que los abogados, que los estudiantes de derecho, puedan, vean lean el libro, vean la película,
y los aspectos sociales, políticos y jurídicos que podemos detectar? Fíjate que me parece que es importante de entrada por la misiva que la película trata y que como abogados, como estudiantes, se debe de perfilar y cada vez más decantar. Porque hoy en día me parece que se ha perdido, que es el honrar la palabra. Si yo quedo en algo es porque lo voy a hacer y no necesito firmar. Hoy en día el abogado es muy dado a firmar contratos, NDAs, prestación de servicios, todo llevarlo al ámbito jurídico, porque claro, también nos decían, es que si no el cliente no te paga. Pero si nos remontamos hacia más atrás, personajes, maestros muy ilustres de esta facultad, te decían que antes el mejor contrato era la palabra. Claro. El que tú dijeras, sí, lo voy a hacer, sí, acepto. Y no había la necesidad de plasmar tu firma, de poner identificaciones, de protocolizar. Me parece que eso es importante. Hoy en día tendríamos que regresar, dice la frase, a lo básico. Y lo básico es centrarnos en cómo a través de la influencia que nos puedan dar nuestros padres, porque me queda claro que hoy en día hay una multiculturalidad respecto de las familias, pero que es, no se deben de perder ciertos valores. Y entre ellos es la honra, la palabra, el sentirte orgulloso de quién eres, de dónde vienes, sin importar qué. Generalmente siempre se dice que entre los gremios de los médicos, por ejemplo, que son los segundos principales actores en las películas, los primeros somos los abogados, se dice que en el gremio de los médicos hay como una mayor empatía o quizá una mayor relación de apoyarse unos con otros. Y que entre los abogados, o sea, generalmente por la propia profesión, a veces se generan pues, una discusión de defender a unos o defender a otros. ¿Crees que hay esta vinculación? O sea, que somos contrarios o que también construimos como gremio una unidad. Yo creo que hay que construir el gremio y también siempre lo he expuesto en clases, en charlas. El abogado debe de hacer redes. El abogado debe de generar relaciones. Y no entiendas esto, corrupción, porque luego se trata de ver. No, es redes de apoyo, claro. Redes de tan sencillo. Oiga, abogado, ¿usted me puede llevar un asunto en materia civil? Yo no. Oiga, abogado, ¿me puede recomendar a alguien? Claro, con todo gusto. Tengo a... Y entonces, ¿recomiendas? Porque luego nos hacen hacer tan abogados de yo puedo todo, yo veo todo y yo debo de ganar todo, que deshumanizan, me parece que esa parte en la cual el abogado de antes tenía esto, ese sentir de poder tener el gremio de no importa que sea penalista, pero lo puedo hablar al fiscalista, le puedo hablar al financiero, le puedo hablar al filósofo, etcétera. Hoy en día tratamos de marcar de unos con unos, otros con otros y que nos hablen. Creo que no, creo que esa es una falla que se ha dado, pero que podemos retomar siempre. Por eso siempre le digo a mis alumnos cuando les hago equipo, el trabajar en equipo en un salón de clases es lo que van a hacer en la vida, claro. Ya que salgan. En las oficinas, en los despachos, haces equipo, haces hermandad y a veces lo que necesitas es de, oye, no puedo subirme a esta audiencia, me encuentro en otra, échame la mano. Claro. Y la idea es que te digan, sí, claro, con gusto, y entonces ahí asocias al padrino. Te voy a pedir hoy un favor, no lo olvidaré y el día de mañana solamente no olvides que yo te hice el favor. Entonces, este tipo de... La memoria del bien agradecido nunca se debe perder. Pues muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura al Derecho. De regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta emblemática serie de películas del Padrino, y para ello me acompaña mi amigo el doctor Esteban Cruz. Esteban, estábamos justamente en esta disyuntiva de ver la importancia de la parte social, política, jurídica, y de pronto también esta referencia de la relación que hay entre los abogados, entre los médicos, que a veces son más cercanos, pero pensando a futuro en esta separación que puede existir entre la parte personal, entre la parte familiar, entre la vida laboral, incluso entre nuestros pares, que de pronto puedes estar defendiendo a un cliente, pero de pronto pueden estar en sentido contrario.
tener al juzgador que lo conoces, pero la sentencia no sale a tu favor, y no tendría que salir a su favor porque no tienes la razón, quizá para perspectiva del juez, se vuelve personal o termina y cada quien vuelve a las relaciones de amistad. ¿Sí se puede separar estos vínculos? Sí, claro, y me parece que ahí voy a tomar la frase épica de Don Vito Corleone que dice: son solo negocios, nada es personal. Y creo que eso se da mucho en la vida jurídica. En la vida jurídica, y me parece que también en la vida profesional de cualquiera, pero en la vida jurídica tú lo has posicionado. A veces me toca estar con colegas en el mismo barco, en el mismo turno de vamos por lo mismo. Pero luego lo tienes de adversario y el proceso, el asunto, ahí queda, saliendo en los elevadores, en un restaurante. ¿Por qué no dialogar, platicar, pasarla amablemente, sin un contexto de tú me odias, yo te odio, ahora eres mi enemigo, como no hiciste lo que yo esperaba que hicieras? No hay que esperar que las personas hagan ni pensar por las personas. Me parece que ahí está y entra esa libertad y saber diferenciar las relaciones profesionales versus las relaciones personales. Entonces, me parece que esto genera esa dinámica que el padrino también da a entender, donde muchas de las ocasiones pasan momentos tan álgidos, tan críticos, pero al final del día el propio padrino dice: yo sé que no se hizo de manera personal, sino que son negocios y así se tiene que entender este negocio. La vida del académico, del litigante, creo que es eso. En este noble reto de ser abogados, y sobre todo para aquellos estudiantes, ¿hay un límite? O sea, cuando uno, por ejemplo, es abogado, puede, recuerdo esta escena donde Don Vito rechaza meterse al tema de las drogas, que decía que rompía con su prestigio. ¿Un abogado tiene esta posibilidad de decidir qué clientes aceptar o cuáles no, que puede ir contra su ética? Incluso en tu vida profesional te ha tocado que de pronto digas: es que yo no podría defender a este personaje, pues que yo sé que sí, o sea, no, quizá no tienes todos los elementos, el juzgador lo va a hacer, pero en tu percepción puedes considerar que sí tiene una responsabilidad en haber lastimado a un menor, siendo tu padre, a una mujer, teniendo a tu esposa en casa, a tu madre. O sea, ¿hay estos límites o el abogado tiene la responsabilidad de defender a alguien incluso en contra de estos principios? Me parece que eso es fundamental porque desde las preparatorias y máximo hoy en día en la licenciatura aquí en nuestra casa de estudios, la ética juega un rol importante. Y la ética es aquello de lo cual, con la configuración de valores, uno ya trae en predisposición qué sí hacer y qué no hacer. Me parece que aquí es como con la casa te dicen: tú ya eres grande y tú sabes si lo haces o no lo haces. En este sentido, me parece que el abogado sí tiene la oportunidad y en las distintas ramas, de poder tomar un asunto, estudiarlo y decir: no lo llevo. Oiga, pero usted lo debe de llevar. No, no lo debo. El asunto trae esto, esto, esto. Yo no defiendo narcotraficantes, yo no defiendo secuestradores. O sea, me parece que tú puedes marcar la pauta, la ética, que propiamente, y que con esto no digo aquellos que lo hacen están mal. Todo lo contrario, ellos siguen su ética. Nadie puede tener la misma ética ni los mismos valores, y qué bueno, porque no es robotizar el derecho. Y me parece que eso es lo que hace que el alumno en formación pueda llegar a entender que el abogado sí tiene la capacidad de decir no, incluso a tu propia familia, porque luego también es muy común de eres el abogado, en la familia te ven como el abogado que puedes hacer todo, y a veces va hasta tu propio primo y te dice: oye, fíjate que me quiero divorciar, lleva mi divorcio. Primo, no, porque no es mi expertise, no, porque no veo yo ese tema. Uy, qué payaso. No, no se trata. Se trata de poner límites incluso dentro de tu propia familia, porque te digo, a veces hasta en la familia te dicen: es que como tú eres el abogado, haz el trámite de placas del vehículo. Suena muy chistoso, pero a veces te mandan hasta ese tipo de trámites donde dices: necesariamente no tiene nada que ver con el derecho. Pero sí se puede marcar, me parece. El tema del secreto profesional. ¿Existe el secreto profesional? Se lleva a cabo, lo veo mucho sobre todo en el cine estadounidense, que no puedo ser tu abogado o págame en este momento para que sea tu abogado y pueda y lo que te voy a decir en este momento se cumpla con el secreto profesional. ¿En México sucede igual en esta figura? Me parece que sí, aunque cada vez más
Está teniendo mucho auge esta figura anglosajona del NDA, del contrato de confidencialidad, en el cual ya no es tan fácil que tú difundas, divulgues información sensible. Y me parece que los abogados tendemos, al hacer la cuestión práctica del derecho, a asociar con muchos ejemplos, pero estos mismos nacen de una modificación que hay. Si bien es cierto, no hay contratos ni esa rigurosidad como en otros países, lo cierto es de que sí, cada vez más, hoy en día, está un poco más normado este tema a través de los non-closure agreement, que son estos acuerdos de no puedo decir, no puedo divulgar, etc. ¿Cuál fue la escena que más, o cuáles de las escenas que más te llaman tu atención de las películas? De las tres películas, quizá que eligieras alguna de las escenas. De elegir, me parece que la escena que más me motiva es cuando el padrino se encuentra en su jardín, ya detrás, ya como consiglieri de Michael. Y muchas de las ocasiones me parece que esto nos podría pasar a todos como padres, pero que lo agarra de la mano y le dice: Michael, nos hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo porque a mí me hubiera gustado tener tiempo para explicarte, para pasar más tiempo contigo. Siempre traté de cuidar a la familia, pero en ese sentido también me he dado cuenta que necesito tiempo incluso para disfrutar a los nietos. Creo que eso a veces, como abogados, como profesionistas, no nos damos el tiempo de sentarnos un domingo a dialogar con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos. Y creo que ese es un mensaje fuerte y es una escena fuerte porque después de ello el padrino muere, el don fallece. Y creo que te das cuenta de la vulnerabilidad y que al final del día, por más que puedas e hiciste todo, a lo mejor no disfrutaste al 100 como se debía. Y que en esta vida hay que por ello abrazar, besar a nuestros hijos, a las personas que queremos. Porque a veces de un santiamén llega a ya no estar esa persona o ya no llegamos a estar nosotros. Esa es la escena que más me causa, y de las tres películas, cuando el don le dice a su hijo: nos hizo falta tiempo. Creo que es una frase que tal vez en un futuro, espero muy lejano, pero yo incluso también podría utilizar. Claro. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Crimen. Oye, neta, ¿sabías que los delincuentes tienen una participación en la economía de los países? Claro, Alebrije. Y déjame decirte que no solo en la economía, sino también en la creación de leyes. ¿Cómo debemos entender esto, neta? ¿Los delincuentes crean bienes o el gobierno debe solventar eso que se roban o destruyen? Pues que los delincuentes han sido contribuidores de la construcción de los aparatos burocráticos y judiciales que conocemos hoy en día. Debido a sus actuaciones, surge la necesidad de controlarlos. Y somos los ciudadanos los que solventamos todo ese aparato a partir de nuestros impuestos. ¿Me quieres decir que la gente que hace aparatos de tortura para los delincuentes participa en la economía? Exactamente. Y la gente que gobierna también participa en la delincuencia. Piénsalo bien, Alebrije. Los crímenes producen movimientos emocionales en las personas y la necesidad de expresarlos. Es decir, el crimen produce arte, como la película de la que estamos hablando hoy, El Padrino. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando sobre estas películas tan emblemáticas como son las del Padrino, y para ello me acompaña el doctor Esteban Arcos. Y ya hemos hablado sobre esta relación que hay entre el derecho, sobre la figura del padrino, la parte social, la parte familiar, humanizar. Y en este programa lo que siempre hemos dicho, y creo que es una labor importante que se tiene, es el cambiar la percepción que se tiene de los abogados. Generalmente siempre al abogado lo vemos como el malo de la película, o cuando alguien va con el abogado es desde tener un problema enorme, cuando al contrario somos un mecanismo, o así lo considero, que al contrario venimos a solucionar los problemas. Y dentro de estas relaciones, ¿cuál es el papel que tiene el abogado en esta película y cómo es el papel que debemos ver a los abogados en el presente, en el futuro? Porque a veces decían, está defendiendo un mafioso, ¿no? O está defendiendo, o la relación que hay con la corrupción. Pero el abogado es más allá, ¿no, Esteban? No, sin dudar a dudas, efectivamente.
Me llama mucho esta frase que tú dices de efectivamente la estigmatización que se llega a tener respecto de quiénes somos, cómo somos. Recuerdo mucho que decían la comparativa de un abogado con un plátano, ninguno está, es parejo, y creo que no, todo lo contrario. La película refleja quién es el abogado en la película del Padrino, Tom, uh-huh. que es el consigliere. Uh-huh. Creo que esa es la labor de un abogado, el conciliar. Así como hoy en día en los planes de estudio tenemos los mecanismos alternos de solución de las controversias, antes de siempre combatir es analizar. Tom siempre le decía al Don, esto sí, por esto, por esto, por esto, esto no, por esto, por esto, por esto. Y creo que el abogado tiene esa misiva de ser ese consejero, de estar siempre con su cliente, no en el sentido de lo que quiere escuchar, sino decirle lo objetivamente lo que va a pasar y qué es lo mejor para resolver. Entonces, creo que esta vertiente del abogado se puede mucho asociar con la visión de un consigliere, que incluso en la vertiente italiana es aquel que da buenos consejos, aquel que procura, que salvaguarda, y creo que eso es lo que debe de ser el abogado. Antes de entrar a un conflicto, a disolver una controversia, es analizar cuál es la mejor ruta, es analizar y decirle al cliente dónde vas a salir menos perjudicado si nos vamos por esta vía. Y claro, a veces el cliente te va a decir, no, quiero pelea. Tiene sentido decirle sí, pero las consecuencias, pero el resultado va a ser este. Sobre ello, adelante, pero tú tomas la mejor decisión. Y entonces creo que esa es la ruta que se debe de tomar. Y esa visión me parece que hoy en día con los nuevos planes de estudio que la facultad tiene, es lo que buscan, hacer un abogado ya no desde el punto de vista de el que gana es el bueno y el que pierde es el malo, sino que esta asociación, como tú bien lo refieres, y a estas nuevas generaciones decirles, es el ganar-ganar, win-win, 50-50, y saber encontrar la mejor solución a todas estas circunstancias que en las distintas materias se pueden llegar a presentar, asociar, y claro está, no por ser, luego se dice, el penalista es el malo del derecho, no, el penal es una rama más del derecho, muy bonita, muy padre, que sabiéndola ver, la puedes asociar con otras ramas, como lo es el familiar, como lo es el comercio exterior, y cada una tiene su complejidad, y de cada una necesitas allegarte, necesitas crear esta relación de vínculo, y debes de tener siempre el motivo de estudio, el motivo de asociación, pero también creo que no solamente es lo jurídico, sino hoy en día también debes de tener un bagaje cultural, lectura, conocimiento, viaje. Entonces, a través, por ejemplo, lo que se hace en este programa es justo dar esta multidimensión donde no solamente es lo jurídico, sino cómo se puede asociar con una película, con una canción, y que todos lo tenemos. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar? Ya está terminando el programa, pero nos gustaría algún consejo, alguna reflexión con la que quieras cerrar el día de hoy, querido Esteban. Claro. Primero que nada, a aquellos que están entrando en esta nueva generación, disfruten su facultad, disfruten las instalaciones. A los estudiantes, échenle ganas, y lo importante no es una nota. Lo importante es ser felices y alcanzar la felicidad de acuerdo a la rama del derecho que quieran. Y para colegas, para ya profesionistas, es seguir haciendo, seguir siendo emotivo en lo que uno hace y siempre pensar que la vida, ¿por qué no?, puede llegar a ser una película. Y nosotros somos los redactores, los escritores y los directores de esa película. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, mi querido Diego. Y bueno, los martes estamos en Derecho a Debate 96.1 FM a las 4 de la tarde en Radio UNAM. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en Cultura del Derecho y los invitamos a una siguiente emisión. Que tengan muy buen día.